vida. El día de hoy te traigo un haul, o en realidad un mini haul de una marca en específico. Este es un mini haul de la marca The Makeup, así que si te interesa, entonces tienes que quedarte a verlo. Una línea de maquillaje de las tiendas Do It. Las tiendas Do It son como tiendas de joyería aquí en Perú, donde vas a encontrar aretes, anillos, collares, pulseras a buen precio. Estas conocidas tiendas de billutería ha sacado su línea de maquillaje, la cual se llama The Makeup, la cual tiene muchos productos variados. En realidad tiene desde esmaltes hasta sombras, paletas de iluminadores, paletas de rubores, tiene bases, tiene primers, tienen brochas, tiene bastante. Y aquí te voy a mostrar qué es lo que he comprado últimamente de esta marca, de esta línea. Me gusta esta marca porque tiene cosas muy bonitas, de buena calidad y a buen precio. La última vez que fui estaban a 30% de descuento en todo lo que es maquillaje, entonces me encantó y compré un par de cositas. En realidad compré dos labiales. El precio normal es de 26 y algo, pero con el descuento salen más barato. Así es la presentación. Es como un cilindro, pero de acá chiquito y acá más grande. Compré dos porque este es mate y este es color intenso, o sea, es brilloso. Vamos a empezar con el mate. Este es en el color Drama Queen. Es un rojito bien bonito, la verdad. Está súper, súper, súper bonito. No es mate, mate como los labiales líquidos, pero sí es medio como aterciopelado. Ahora vamos con el labial color intenso en el color con el nombre Super Plum, que sería super cereza. Es como más vinito, ¿no? Pinta bastante, la verdad. Pinta muy bien. Esta es una paleta. Es una paleta también de la marca The Makeup en la temática Rose y Rose. Tiene colores bien bonitos. Y acá en la parte de atrás, te dice qué colores vienen. Y también te dice el modo de uso. El tamaño a mí me encanta. Y es así. Es negro de plástico que dice The Makeup. Y a mí me encanta. Es un cuarteto de sombras. Como vas a ver, es un cuarteto de sombras. Vienen cuatro sombras. Una más clara que la otra. Por ejemplo, si vas a ver ahí, según esto, el más clarito, este blanquito, se llama Pink Lady. El que sigue se llama Flamingo. Este medio gris es Pandora. Y el oscuro es Sketch. Y eso no es todo, porque también viene con su espejo bien, bien grande, la verdad. Si aquí le jalas, aquí dice rubor. Creo, sí, aquí dice rubor. Y en la parte de acá dice labial. Entonces no es una paleta solo de sombra, sino también tiene rubor y labial. Entonces cuando lo cojo acá, lo estiro y salen los dos. La verdad, nunca había visto una paleta así. Me encantó porque tiene sombras. Y no solo sombras, sino también tiene rubor y labial. Este labial también lo he visto en la presentación normal, en este grande. Por si te gusta este labial se llama Antique Rose y el rubor, el blush, se llama Orchid, o algo así. Este moradito lo usé en el maquillaje, en el Romantic Makeup, donde mi novio narró mi maquillaje, ahí lo usé. Además, también tienen wipes o toallitas desmaquillantes. La verdad, las he estado probando durante este tiempo. Es diferente a las demás porque siento de que los wipes, las hojitas, son más grandes. Además, tienen textura. En la parte de arriba es lisa, pero en la parte de abajo de la hojita tiene textura. Como puntitos. Entonces, puede ser un poco rudo al quitarte las cosas. Pero sí, lo quita muy bien, no arde, no tiene un aroma súper, súper escandaloso. Son 100% biodegradables, entonces son amigables con el medio ambiente. Y me gusta el empaque, ¿no? Es como que negrito, sofisticado, buenazo. El precio de estas toallitas son $19.90 y te vienen 25 toallitas. También compré brochas y compré tres.
productos de maquillaje están dentro de la tienda. O sea, es una tienda grande donde dice Do It y vas a ver mucha billutería. Vas a ver anillos, collares, pulseras, todo. Dentro de cada tienda hay como stands de maquillaje y al costado hay una señorita que te va a atender. Esa señorita tiene su cinturón donde están sus brochas. Entonces, si te interesa alguna brocha, ellas tienen como que para que lo puedas testear y si te gusta lo compras y si no, pues lo dejas ahí. Yo compré tres, dos para los ojos y una para la cara. Esta es la primera. Es una brocha difuminadora. Acá abajo dice, difumina el color de la sombra en todo el párpado móvil. El precio es de $16.90, obviamente menos el 30% de descuento, entonces salió muy bien el precio. En la parte de atrás tiene esta cosita, se lo vamos a sacar, es como un seguro. La brochita es así. Es bastante peludita la brocha, como vas a ver. Yo creo que sí haría la difuminación súper bien. Los pelitos no están duros ni nada de eso, no pica para nada. Me gusta la verdad. Luego también compré este otro que también es una brocha para difuminar. En la parte de abajo dice brocha Smoky Eye. Está igual $16.90 a precio de etiqueta, pero quítale el 30% y va a estar más barata. Esta es una brocha de dos, o sea, tienen los dos cepillitos. En la parte de aquí esta brocha es para aplicar. Es bien chiquitita y delgadita, la verdad me encanta, como para poner la iluminación en el lagrimal. Y esta es difuminación, es para difuminar, la verdad. Está bien bonita, es un poco más chiquita que la otra, pero esta es como que más redondita y siento que haría mejor el trabajo. Luego está la única grande de cara. Esta es una brocha de contorno y el precio está $22.90, ese es el precio de etiqueta. La verdad cuando la vi me impactó bastante porque no tengo ninguna brocha igual a esta. Y es así. He visto bastantes brochas de este tipo, de esta forma, pero un poco caras pues, ¿no? De nuevo los pelitos no son para nada así rudos. Me encanta, es súper suave pero no pierde su forma, o sea es bien densa. Esto más que todo lo usas para aquí, para hacer tu contorno. O más que todo yo lo utilizaría para el contorno de la nariz. Es más fácil que la otra chiquita que tengo. Entonces sí, vamos a ver qué tal funcionan estas brochas. Pienso comprarme más obviamente, pero las que había y como que ya las tenía, entonces quería brochas nuevas, quería brochas se acoplen a mi colección que ya tengo. Y bueno, eso es todo, espero que te haya gustado muchísimo este video. Te he mostrado casi todas las compras que he hecho de la marca Do It en su línea The Makeup. Tienen una muy buena calidad y sus precios son muy accesibles. Y recuerda que estas tiendas Do It están casi en todos los centros comerciales. Están en el Joker, en Plaza San Miguel, en Mega Plaza, en Plaza Lima Sur, en Plaza Lima Norte, en el Real Plaza, está en todos los lugares la verdad. Solo busca la tienda Do It y adentro va a estar el stand de The Makeup. Espero que te haya gustado mucho, recuerda darle like al video si te gustó, recuerda también abajo ponerme tus comentarios. Recuerda que yo los leo todos y respondo a todos. Recuerda también de que acá hay un botón rojo que dice suscribirse, dale click si quieres ver mis videos y dale click a la campanita si quieres ser el primerito en verlo, ya que YouTube te va a avisar cada vez que yo suba video. Eso es todo, espero que te haya gustado mucho, nos vemos muy pronto tú y yo. Un besote, bye.